Seguramente hayas escuchado muchas veces la frase dos judíos, tres opiniones, alabando esta característica tan fuerte que tenemos los judíos. Primero que nos gusta, siempre digo, quejarnos, pero en el buen sentido, discutir, debatir y tener el intercambio de opiniones. Todo esto que cuento parece entrar en jaque en nuestra parashá, la parashá de esta semana, que es Parashat Korach, donde pareciera ser que el debate no es tan bien visto por la Torá, porque lo que recibe Moshe es alguien, en este caso Korach, otro líder, que va a disputar su autoridad, la de él y la de Aarón. Y la situación termina con la respuesta de que, bueno, Korach y sus seguidores son tragados por la tierra y Moshe reafirma su liderazgo. Ante esto, el Talmud se pregunta, ¿qué pasa con esta situación de Korach? ¿Es acaso que el discutir, el debatir o incluso el cuestionar algo tan judío, algo tan israelí, el cuestionar la autoridad está mal? Y frente a esto que quería compartir, el Talmud va a sacar como una especie de aprendizaje de todo esto diciendo, hay dos tipos de discusiones. Una discusión que son Beshem Shamaim, en nombre del cielo, y una discusión que es la discusión de Korach. Hay una discusión que tiene que ver con el querer esta ansia, hasta científica, de querer conocer la verdad, o filosófica, o religiosa, o espiritual, o incluso con amigos, con familia, con pareja. La discusión muchas veces puede ser buena porque nos permite darnos cuenta algo que no estábamos viendo, o la discusión de Korach. Entonces, ¿cuál fue el gran problema que tuvo Korach? Korach aparece como el modelo de lo destructivo. En las palabras de Korach aparece no la discusión por llevar a un nuevo puerto, sino la difamación, el ataque personal hacia el otro. Claramente, muchas veces en una discusión esto puede pasar, pero cuando la discusión empieza a tener adjetivos, empieza a ser agresiva, ya seguramente no llegue a ningún puerto. Y en última instancia, siempre me gusta cuando vuelvo a leer este episodio de Korach, ir a lo práctico. ¿Qué proponía Moshe y qué proponía Korach? Korach proponía, en nombre de resguardar a los demás, que haya que volver a Egipto, donde el resto de Israel iba a ser esclavos y Korach iba a estar en un lugar de privilegio. Y Moshe proponía ir a la tierra de Israel a pesar de que él no iba a llegar y no iba a poder entrar y que el resto pueda ser libre. Me gustaría poder proponernos, porque siempre me incluyo en estos mensajes, que busquemos, sé que es difícil hacer de las discusiones y del intercambio algo constructivo, algo que nos lleve a buen puerto, poder detectar cuando la discusión nos lleva a un buen lugar y poder saber detener cuando la discusión nos lleva a un lugar destructivo. Y en última instancia, poder elegir aquellos caminos que nos hagan bien y no aquellos caminos que parecen el gran espejito de color, pero no nos llevan a otro lugar más que la esclavitud. Shabbat Shalom, un Mevorach para todos.